estamos acá por la marcha de Emma, por su femicidio. Decidimos que todo ese dolor no quede solamente en eso, en una marcha, y que podamos hacer algo desde nuestro lugar para recordarla y para tomar conciencia de lo que está pasando, que es un problema social que nos afecta a todos, que es la violencia de género y todos los femicidios que estamos teniendo. Cada 18 horas se asesina una mujer. Y bueno, hicimos una reunión y decidimos empezar a armar una jornada. También tenemos la idea de armar una cátedra en donde se hable el tema y se trate como un problema de salud, que es lo que es, y que se nos dé las herramientas como profesionales de salud para poder abordarlo en el ámbito que nos toque. La jornada de hoy constaba más o menos en interpelar a la gente, sobre todo a los estudiantes de medicina, para que vean cuál es la realidad y cómo nos toca desde muy cerca, y a veces lo dejamos pasar o no estamos conscientes. Desde pequeñas frases que son parte del micromachismo, el maltrato a la mujer, y también hacer una línea de tiempo, por ejemplo, de cómo se trata la figura de la mujer en la publicidad, cómo los medios de comunicación tratan a estos casos de femicidio.